Are you planning your trip to Colombia? Then this is the video you must see before going. Here in Colombia, we got some unique ways of saying things and if you don't know what I'm about to tell you, you'll have a difficult time getting around this wonderful country. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Soy María, tu profesora de español colombiana y hoy te voy a enseñar algunas cosas básicas para que tu viaje a Colombia sea genial y sin problemas. Empezamos por ordenar comida. Ordering food. Estás de vacaciones, supongo, así que por supuesto tienes que ordenar comida y bebidas. Y si no son vacaciones, pues igual. Aquí van algunas frases que te van a ser muy útiles si estás sentado en la mesa de un restaurante y quieres pedirle algo al mesero o la mesera. Me puedes traer seguido por lo que quieres pedir. Digamos que quieres pedir una hamburguesa, entonces sería, me puedes traer, me puedes traer una hamburguesa, por favor, o ya que vienes a Colombia, me puedes traer una bandeja paisa, por favor. Esta frase también funciona con otras comidas y con bebidas. Por ejemplo, me puedes traer una cerveza, por favor. Por cierto, en Colombia la cerveza tiene muchos nombres. Dependiendo de dónde estés, puedes escuchar que la llaman pola o fría. Bueno, volviendo al tema, me puedes, me puedes, es la versión informal. Y utilizamos la versión informal con gente conocida o con personas que se ven de nuestra edad o menor que nosotros. Si ves que el mesero o mesera se ve mucho mayor que tú, entonces utiliza la versión formal por respeto. Me puede traer y lo que sea que quieras ordenar. Me puede, sin la S, traer y lo que sea que vayas a ordenar. Y todavía hay más. Otra frase que puedes utilizar para ordenar es yo quiero. Estás en la mesa con tus amigos. Y el mesero o la mesera está tomando tu orden. Entonces puedes decir, yo quiero, yo quiero un café, por ejemplo. <laughs> o yo quiero una copa de vino, por favor. O yo quiero una pola, por favor. Apuesto que vas a decir mucho eso. O lo que quieras. Y finalmente tengo para ti, me das, me das del verbo dar, to give. Funciona como los anteriores. Solo dices, me das, me das una fría, por favor, me das una fría, por favor, o lo que quieras pedir. No olvides decir gracias o muchas gracias. La educación es importante aquí. Para llamar la atención del mesero o la mesera, puedes decir, disculpa, disculpa, la versión informal. Disculpa es la versión informal. O disculpe, disculpe, que es la versión formal. Y ahora que mencionamos la palabra disculpa o disculpe, te voy a decir por qué esta palabra es súper importante. La puedes utilizar en más ocasiones. Por ejemplo, si te tropiezas con alguien en la calle, puedes decir disculpa. O si pisas a alguien por accidente caminando, puedes decir disculpa. O si sin querer interrumpes a alguien durante una conversación, puedes decir disculpa. Sigue. Básicamente, en cualquier ocasión que necesites utilizar excuse me. Saludos. Hola, ¿cómo estás? Es un saludo que puedes utilizar con cualquier persona a cualquier hora del día. Si vienes a Colombia, seguro que vas a escuchar ¿qué más? ¿Qué más? Es un saludo informal, algo así como un WhatsApp. It's super common. Si vas a Medellín, que es nuestra ciudad más popular en el momento, seguro escuchas un ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Qué más? ¿Bien o no? Si vienes a la costa, va a ser algo más como, todo bien, ¿qué más? Todo bien. Un saludo que utilizamos mucho en Colombia es buenas, buenas. Lo puedes utilizar a cualquier hora del día. No sé si ya sabes que buenos días lo decimos en la mañana desde las 5am hasta las 12. Buenas tardes, lo decimos desde la 1 pm hasta las 6 pm. Buenas noches desde las 7 pm, pero buenas. Buenas es una abreviación de todos estos saludos, así que es seguro y confiable de usar en cualquier momento y vas a sonar como un nativo o como una persona que lleva mucho tiempo viviendo en Colombia. No olvides decirlo de manera casual y con confianza. Buenas. Pero para tu viaje en Colombia necesitarás más que estas cosas. Presentarse. Tienes que aprender cómo presentarte en español. Aquí en Colombia, cuando conocemos a alguien, sacudimos nuestras manos y decimos, mucho gusto. Hola, me llamo María, mucho gusto. Quizá también necesitas la pregunta. Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Si quieres saber el nombre de alguien. Aparte de mucho gusto, también puedes decir un placer. Como dije, cuando nos acabamos de conocer, nos damos la mano. Sin embargo, cuando saludas a, su, a tus amigos, se dan un beso en la mejilla así, así. No hagas esto con personas que no conoces. Es común, pero no todo el mundo lo toma bien. Así que ten cuidado. Preguntar direcciones o indicaciones. En Colombia las personas son muy amables, así que no tengas miedo de preguntar una dirección. Con gusto la gente te va a ayudar. Puedes hacer preguntas como ¿dónde está? y el lugar que estás buscando. Por ejemplo, ¿Dónde está la Plaza de la Paz? ¿Where es la Plaza de la Paz? O ¿dónde está el baño? Si necesitas un baño, puedes preguntar también ¿dónde queda? ¿Dónde queda la estación del metro? ¿Dónde queda el centro comercial Los Molinos? Como puedes ver, utilizamos ¿dónde está y dónde queda? para preguntar por lugares específicos. Pero si necesitas preguntar por un lugar no específico, por ejemplo, si estás buscando una farmacia, cualquier farmacia, puedes preguntar, ¿dónde hay una farmacia cerca de aquí? ¿Dónde hay una farmacia, el lugar que necesitas, cerca de aquí? ¿Dónde hay un supermercado cerca de aquí? ¿Dónde hay un café cerca de aquí? O simplemente puedes decir, ¿dónde hay una farmacia? donde hay un supermercado, donde hay un café, la gente te va a entender. O cualquier cosa que necesites. Pedir ayuda. Esperemos que no te toque pedir ayuda, pero en caso de que te encuentres en una situación de emergencia, estas frases te serán útiles. Necesito ayuda. Ayúdame, por favor. Necesito un médico. Necesito ir al hospital. Me robaron. Espero que no tengas que utilizar ninguna de estas. Una frase que podría ser muy útil también es: no hablo español. No hablo español. O hablo poco español. Slangs o modismos. Slangs, I bet you were waiting for this. En Colombia tenemos muchos slangs, muchísimos. Y son diferentes dependiendo a la ciudad y a la región donde te encuentres. Te voy a dar los que vas a escuchar mucho, mucho si vienes a Colombia. Chimba. Cuando algo es una chimba, es buenísimo. Ese restaurante es una chimba. Significa que ese restaurante es muy bueno. Qué chimba. Qué chimba. Es algo muy genial. Esto lo vas a escuchar si visitas Bogotá. O Medellín, por ejemplo, pero en la costa donde yo vivo no decimos eso. También vas a escuchar chévere, que significa más o menos lo mismo que chimba. Algo chévere es algo bueno. Oye, eres chévere. That means you're cool. And that one you are gonna hear it. Pretty much all over the country. Bacano es otra palabra que utilizamos bastante para decir que algo es agradable, se siente bien, es una buena experiencia. Experiencia. <laughs> to say something is cool. <laughs> Parce o parcero. es the slang word for amigo o amiga. Parcera sería amiga. De igual manera, vas a escuchar esto en el interior del país, pero en la costa no. En la costa podemos decir llave o brother, pero no brother, brother. De una. De una es una frase que nos gusta utilizar para decir que sí a algo, con emoción. Por ejemplo, si alguien te dice, salgamos este sábado y tú quieres ir, puedes decir, de una, vamos, de una, el trago. Trago es como se le llama popularmente al alcohol aquí en Colombia. Si estás hablando de ron, whisky, tequila, aguardiente, es trago. Por cierto, el aguardiente, al aguardiente le llamamos guaro, guaro. Vas a escuchar mucho esta palabra si vienes a Colombia. De una, trago y guaro es vocabulario general en Colombia. En muchas partes del país se dice esto. Y digo muchas partes porque Colombia es gigantesca y muy diversa. Así que es difícil decir que algo específico aplica para todos. Parar bolas. Esto significa prestar atención. Si alguien te dice párame bolas, significa préstame atención. Esto es muy informal y se usa únicamente entre amigos. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que te parezca útil. Si vienes a Colombia pronto, cuéntame en los comentarios. Me encantaría saber. Don't forget to smash that thumbs up button, subscribe and turn on notifications so you can keep watching my videos. Nos vemos pronto. Hasta luego.